que muy buenos equipo, otro día más en mi canal. Y nada, como ya os he hecho en el vídeo, en la introducción, es un spoiler del restaurante que he elegido para luego quemar esas calorías que tiene ese menú. Así que nada, lo dicho, es un menú del McDonald's. Y cuánto cuesta quemar esas calorías o cuánto tiempo necesitamos para quemar las calorías de ese menú, tanto entrenando como andando, porque es lo que me habéis dicho vosotros en la encuesta. Así que nada, este vídeo lo vamos a llamar, pues, ¿cómo le podemos llamar? ¡Comida basura! Así que dentro vídeo. Pues nada, vamos de camino al super restaurante. Vamos a ver cuántas calorías tiene un menú que todo el mundo se lo come con la gorra. Yo no sé por qué no salgo en la cámara, si no sale el McDonald's. Y nada, vamos a ver qué me cojo. Bueno, ya lo tengo claro. Típica hamburguesa de McDonald's, ¿sabéis cuál es? Pues esa. Ahora la saco. Y vamos a ver lo que se tarda en comer, nada, y las calorías que tiene. Así que vamos a entrar. Las patatas medianas y el refresco, un menú normal que todo el mundo se come, son 551 calorías lo que es el Big Mac, 330 calorías lo que son las patatas medianas y 168 la Coca-Cola. Ahí tenéis la cantidad de calorías. Y luego esto hay que quemarlo haciendo ejercicio más andando. Así que nada, vamos a comer y luego seguimos. Tomarme el preentreno para empezar a entrenar, para ver cuántas calorías quemo en un entrenamiento de piernas. Sobre todo elijo ese tipo de entrenamiento porque la pierna es más exigente y por lo tanto voy a quemar muchas más calorías. Entonces vamos a ver cuántas quemo y a ver qué me he quitado del menú que me he comido hoy. Así que vamos a por ello, pero antes a por el preentreno. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And una cosa, el preentreno o lo que tomemos no va a hacer que por tomar eso pierdas más grasa, ¿vale? Consiste en que si yo me tomo eso es... ¡Ay! ¡Oh my God! ¿Cómo joder el vídeo? Es para darle un estímulo a mi cuerpo para entrenar con más intensidad. ¿Salgo bien? No. ¿No? No. ¿Por qué?
¿Y tú sales 10? Perfecta. Mira qué guapa. Pues lo que iba diciendo, todo preentreno, ya sea cafeína, ya sea pues lo que tomo yo ahora, ¿vale? Me va a dar un estímulo para entrenar con más intensidad. Eso va a provocar que en el fondo, al entrenar con más fuerza, con más cargas, con más lo que tú quieras, pues va a hacer que quemes más calorías. Pero si tú te tomaras solo un preentreno así porque quieres quemar grasa, olvídate que no tiene ningún resultado. Así que nada, vámonos para el gimnasio. Así que a full. Todavía no he quemado la hamburguesa. La hamburguesa está en unos 550, si no vi mal. Así que imaginaros, todavía no la he quemado. Así que me voy a poner a andar en la cinta nada un ratito. Y solo andar, porque no vale correr. Dije que era andando y entrenamiento, pues voy a andar un ratito en la cinta porque tengo tiempo y el resto lo haré andando por la calle. Así que para que veáis que no hay excusas. Quiero enseñaros al final del vídeo por qué he hecho este vídeo y explicaros el motivo. Así que nada, vamos a por la cinta. ¡Go! Pues nada, acabo de terminar el andar por la cinta. Ahora os enseño el reloj. Lo vamos a enseñar, ¿vale? Ahí está, 40 minutitos andando, ¿vale? 269 calorías quemadas. Eso quiere decir que he quemado la hamburguesa y la Coca-Cola. Si no calculo mal, luego haré los macros y tal para que lo tengáis todo al final del vídeo. Pero todavía me falta por quemar las patatas y algo de la Coca-Cola. Pero bueno, todavía queda, así que el resto va a ser andando por la calle. Así que vamos a por ello. ¡Go! Pues nada, equipo, aquí estoy preparada para irme a andar al parque. He comido, bueno, habéis visto la hamburguesa, he ido a entrenar, como habéis visto. Y ahora voy a llegar, voy a comer un post-entreno, que va a ser un par de yogures con proteína en polvo. Y me voy a ir a andar. Por lo tanto, llevo quemadas haciendo ejercicio 438. Y el cardio en la cinta ha sido 269. Por lo tanto, como la suma de las calorías solo de ese menú eran de 1049, me quedan todavía 342 calorías por quemar y van a ser andando en el parque. Así que vamos a por ello. A ver cuánto tardo en quemar 342 andando. Walk along the path unknown. We live in the
conseguido el objetivo. Como veis, 1 hora y 25 minutos andando, 367 calorías, ¿vale? Por lo tanto, ya he quemado totalmente el menú del Big Mac, ¿vale? Ahora haré un resumen aquí abajo, lo pondré, del tiempo de entrenamiento de piernas, el cardio en la cinta, que han sido 40 minutos, de los cuales los 5 últimos han sido de bajar pulsaciones, y ahora la hora y 25 de andar. Luego subiré los tiempos y para que, bueno, el mensaje sobre todo que quiero recalcar es que un día tomarte un menú del Big Mac, un menú Low Chicken o los que tú quieras, no hace daño. El problema es que pensáis, o os habéis puesto a pensar si solo habéis cogido ese menú, o también durante el día habéis picoteado, o durante la semana picoteáis más de una vez. Entonces, como se dice, una vez no hace daño, ¿no? No por comer estas cosas vas a ser gordo, y no por comer lechuga vas a ser delgado. Entonces, el mensaje que quiero ya decir, para que el vídeo no se haga muy largo, es que disfruta de la vida, sé consciente de lo que comes, para que veas que un menú que se come en nada, joder con la mosca, que se come en nada, tienes que tener casi 4 horas, en mi caso yo soy 4 horas de haciendo entre ejercicio y movimiento activo, para quemar solo eso, y durante el día comes más cosas, pero sobre todo disfrutar de la vida, ¿vale? Una hamburguesa porque un día la hagáis no pasa nada. Pero si lo hacéis habitualmente, pues mirar las calorías que os metéis en algo que se come en 5 minutos y que no llena, porque la verdad es que ese menú no llena, y aparte la basura que es. Entonces, si queréis que grabe más vídeos de cómo quemar otras comidas y vosotros sois partícipes de cómo queréis que las queme, ya sea andando, en bicicleta, corriendo, entrenando, la verdad es que a mí me gusta compaginar mucho un entrenamiento con algo aeróbico para quemar. Es una ayuda para, aparte, para dar una dosis extra de salud debido a los ajustes hormonales, debido a todo lo que puede influir en nuestro cuerpo cuando hacemos una actividad con intensidad. Entonces, bueno, si lo queréis, hacedmelo saber en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta, sobre todo suscribiros al canal, y si de paso le dais a la campanita, os llegarán los vídeos, ya que os lo notifica directamente. Y nada, equipo, gracias por estar ahí, espero que lo hayáis visto entero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y como digo siempre, a tope.